hablábamos antes de ir a la tanda sobre este proyecto, la leona marina que va a salvar vidas, la primera leona marina rescatista de Uruguay, que se llama Gala. Y Augusto Barangé Guardiola es un veterinario español, es experto en mamíferos marítimos. Hace 30 años, además, ¿qué, perdón? Marinos, perdón. Hace 30 años hizo un proyecto, además, un delfinario con animales en libertad en Cadaqués, y este fue el primer lugar donde se desarrolló un proyecto para ayudar niños con autismo, con delfines. Y desde hace 2 años está en un proyecto que además tiene el apoyo de la Armada de nuestro país, con esta leona marina que les decíamos que se llama Gala, y el proyecto es salvar vidas humanas y también crías de leones marinos. Y estamos en contacto justamente con Augusto Barangé. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días. Encantado, Augusto. Bueno, contanos cómo surgió este proyecto, cómo te contactaste con Uruguay, cómo fue ese apoyo de la Armada. Bueno, este proyecto hacía ya unos años que yo lo estaba moviendo por diferentes lugares para ver de llevarlo a cabo, y lógicamente los países que tienen esa fauna de manera natural, pues si son pequeños es más fácil intentar llevarlo a cabo, ponerse en contacto con las autoridades, y eso es lo que hice. Me puse en contacto con la Embajada de Uruguay, la Embajada de Uruguay en Madrid me puso en contacto con el Departamento de Rescate Marítimo de la Armada, y el Departamento de Rescate Marítimo me puso en contacto con el COMAR y el comandante de la Armada, y bueno, parece ser en un principio les interesó, entonces yo vine aquí personalmente, les expliqué el proyecto y les pareció bien, y dijeron que en principio ellos lo que podían hacer era colaborar con la logística y al mismo tiempo la Facultad de Veterinaria y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en su departamento, el DINARA, también dijo que le gustaba el proyecto y que podían colaborar, y esos fueron los tres pilares con los que yo arranqué a nivel de colaboración. El proyecto es un proyecto en principio privado, civil, y la idea es hacer un proyecto sin ánimo de lucro, y con estos tres pilares, la Armada, la Facultad de Veterinaria y el DINARA, empezamos. Hace 3 años se me concedió una cría de león marino, de leona marina, es una hembrita de 6 semanas, y entonces yo la estuve criando en Isla de Flores, estuve durante 7 meses viviendo allá, y a los 7 meses me vine para la base de La Paloma, y ahora llevo 2 años y medio en el que pasamos el proceso del biberón a pescado. Y ya una vez comiendo pescado arrancamos el proyecto. La Armada me puso un ayudante que se llama el cabo Jorge Viera, con el cual he estado yo trabajando estos 2 años y medio. Y de una manera excelente me ha ayudado y hemos tirado para adelante. También tenemos una colaboradora veterinaria que es entrenadora de perros, muy buena, por cierto, en su especialidad, que está colaborando también con Jorge y conmigo en el tema del entrenamiento a nivel de técnicas. Y bien, estamos en ello. Hemos trabajado durante 2 años y medio. Ahora ya el último año y medio nos hemos ido dividiendo, una temporada en la laguna, otra temporada en la bahía, también aquí en el mar, en el puerto. Y estamos trabajando los objetivos. Los objetivos son, como bien has dicho, principalmente actividades de rescate marítimo, buscar a personas desaparecidas en el mar, en el río o en los lagos o lagunas. Y también poder ayudar a alguna persona con problemas, pudiéndole llevar un flotador, arrastrándolo o llevándole una piola para que yo lo pueda tirar desde la costa. Y también, al mismo tiempo, se me sugirió a ver si podíamos enseñarle a buscar objetos que en algún momento fueron instrumentos con los que se agredió a alguna persona, y que normalmente son cuchillos o pistolas que la gente tira al río o al mar. Eso también lo hemos trabajado, y la Gala, cuando ve un objeto de esos, lo coge y me lo trae. Y también le hemos enseñado
que a nivel de rescate marítimo y de armada es importante poder localizar cajas negras, o sea, en algún momento un barco que se hunda y tenga una caja negra que dé una frecuencia determinada de 37 kHz, ella puede oírla y llevarnos hasta donde está y, por lo tanto, encontrar el barco o la barca. Y nosotros lo estamos aplicando, sobre todo, el poner una frecuencia similar en un chaleco y que por oído la Leona pueda localizarte a un náufrago que lleve ese chaleco con esa frecuencia, que haya caído de un velero o de un barco, y ella también por oído te lo puede localizar y te lo puede buscar. Vale. Esa es otra de las actividades que he aprendido y se pueden hacer mucho. Ah, también llevar objetos debajo del agua para que un submarinista no tenga que salir ni hacer descompresión y pueda seguir trabajando haciendo una actividad de rescate. Se pueden hacer muchas actividades, eso depende de la imaginación de cada uno y de lo que también uno quiera hacer, ¿no? Para decir, la Leona marina es una de las dos especies de lobo marino que tenemos en Uruguay, ¿no? Es un lobo marino, no es lo que en Uruguay normalmente la gente llama lobo de mar, ¿no? No, es una leona marina. Hay el lobo y hay el león. Esto es una leona, sí. Bien, ¿y qué características tiene este animal? Porque recién decía que parte del equipo es una entrenadora de perros, que es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Claro. Perros rescatistas. ¿Cómo ha sido esta crianza? Y claro, evidentemente, proceso. Claro, reacciona muy bien, aprende rápido. Bueno, el proceso ha sido... Piensa que este es un proyecto totalmente nuevo. Es algo que antes no se ha llevado a cabo en ningún lugar. Sí, los Estados Unidos han hecho desde los años 70 muchos y tienen leones y delfines, pero con otra finalidad diferente, pero con la finalidad civil de rescate marítimo, en los cuales ahora también está queriendo colaborar y están interesados la Dirección de Bomberos de Uruguay y ADES a nivel civil, que también es una empresa, una asociación de rescate marítimo a nivel civil. Nosotros hemos utilizado principalmente el león en vez del lobo, porque el lobo es más pequeño. Un lobo adulto, una hembra, pesa entre 60 y 70 kilos como mucho. Un león, una leona, pesa entre 110, 120. A la hora de poder en un momento dado arrastrar un flotador con alguien, necesitas un animal que tenga más peso, más fuerza. Esa es la razón principal por la que se escogió poder trabajar con leona en vez de con lobo. ¿Y por qué hembra y no macho? Porque la hembra es un animal de 110, 120 kilos y puedes perfectamente trabajar con ella en una zodiac, salir a mar abierto en un río y subir y bajar de la barca. Y en cambio un macho pesa 350, 400 kilos y eso sería un peligro porque te puede hacer voltear la zodiac y es... Claro. Es demasiado volumen, no peso, ¿no? Augusto, pero dime. No, quería saber cómo fue tu experiencia al arranque en la Isla de Flores. ¿Estuviste viviendo ahí con el animal? ¿Cómo fueron esas semanas? Bueno, yo estuve cuando vine, una de las condiciones que... No condiciones, uno de los puntos en los que hice más hincapié es que como no había antecedentes antes, yo tenía la experiencia de trabajar con delfines en el mar durante años, entonces yo sabía que lo que en principio la mayoría de la gente te dice, no, que se irá, que se escapará, que te dejará, que yo sabía que trabajando con, respetando al animal y emocionalmente equilibrado y trabajando en su medio, criándolo uno, pues las posibilidades esas que me decían eran mínimas, ¿no? Siempre hay, pero yo creía y creo que son mínimas. Entonces, una de las puntos que pedí es, como no había antecedentes y era la primera vez, era estar en un lugar tranquilo en el que no tuviera yo, en principio, ruidos ni gente alrededor. Y entonces me dijeron, bueno, hay una isla que está enfrente de Montevideo que precisamente... Nada más van dos fareros y los turnan cada 15 días y ahí ni se entra ni se sale, nada más van a llevar los dos fareros cada 15 días. Y dije, bueno, pues ahí me va muy bien.
y ahí estuve 7 meses viviendo. Salí una vez para ir al Brown y volví. ¿Y cómo fueron esos 7 meses de aislamiento? Bueno, la verdad es que yo no es la primera vez que estoy en situaciones, en lugares donde hay poca gente o donde hay, claro, o donde no hay casi gente. Ya tengo 65 años y he estado viajando bastante a lo largo de mi vida y trabajando en diferentes puntos, en algunos lugares en los que he estado muy solo. Entonces, la idea de la soledad a mí no me ha preocupado ni me preocupaba. Me gusta, y más hoy en día, en el que uno tampoco está solo. Tienes WhatsApp, tienes Internet. Antes sí, cuando tenía yo 25 o 30 años, que no habían estas tecnología, realmente uno estaba solo, pero hoy en día sí, claro, está más solo fácil estar en la isla, pero la isla de Flores tiene una historia, la verdad, muy interesante, sí, bonita, tiene unas ruinas que si uno va paseando, cada ruina es una historia. Luego también los fareros te contaban que habían sus fantasmas, ¿no? Porque hay la tradición de que hay fantasmas, que si la francesa, que si la niña, que si un niño, que... Y bueno, pues tiene su gracia, tiene su interés, y yo estuve muy a gusto, estuve muy bien, sí, solo, y acompañado con los dos fareros que nos iban turnando, pero yo vivía en una de esas ruinas, pero que eran ruinas, pero tenía un techo y 4 paredes, aunque no tenía ventanas, pero ahí yo me puse una tienda de campaña y ahí estuve acompañado con Gala, y Gala conmigo, y estuvimos 7 meses ahí compartiendo, y bien, la verdad es que fue un buen comienzo, y eso pues a mí me dio también un conocimiento importante, ¿no? ¿Cómo es su historia? ¿Cómo termina usted dedicándose al adiestramiento de estos animales para el rescate? Bueno, yo más que adiestramiento, o sea, el adiestramiento, yo siempre, o sea, al estar trabajando con delfines en el mar, también una idea, unas bases también las tenía. O sea, estuve 8 años trabajando en Cadaqués y, lógicamente, luego bases y principios ya los tenía. Lo que pasa es que yo, mi profesión no ha sido entrenador, pero... A mí el entrenamiento no es lo que más... No, realmente no me preocupaba demasiado, porque son animales inteligentes, son mamíferos, son inteligentes, tienen una facilidad para copiar, para aprender enorme, porque son animales que viven en sociedad en números muy grandes y que, por lo tanto, como protección, tiene una capacidad de imitación enorme. Cuando uno se mueven todos. Cuando uno corre, corren todos. Entonces, esa capacidad que han tenido y que han llevado a cabo durante miles de años o millones de años, también les da una facilidad enorme luego para aprender. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me he asesorado también con algunos en España y también en México, que tengo algunos amigos entrenadores, y lógicamente aquí también con Alejandra Larrea, que se llama así, la entrenadora mexicana, que es veterinaria. Pues con ella le dije desde un principio, y a ella le encantó la idea de poder venir aquí. Viene una vez al mes y vamos supervisando todo lo que vamos haciendo, vamos anotando, estamos haciendo un manual. Y bueno, surgen a veces problemas de esto, mejor por aquí o mejor hacerlo por allá o de esta forma o de esta otra. Nunca aquí se castiga al animal, eso yo ya lo trabajaba igual con los delfines en el mar, sin castigo. O sea, cuando encuentras algo o hace algo que te gusta, lo que haces es de alguna manera pues recompensarle o compensarle o demostrarle, o bien con alimento, o bien con una caricia, o bien con una palabra o con un tono de voz que ella identifica como que está muy bien. Y si no te gusta lo que hace, lo único que haces es no decir nada, simplemente dejarlo pasar. ¿Cuántos años va a vivir Gala y cuántos años podrá dar estos servicios que usted le ha enseñado? Bueno, lo que se aprende no se olvida. ¿Pero y cuántos años vive un animal de estos? Bueno, ¿cuántos años? Pues ya te lo diré, porque ¿sabes qué pasa? Que ese es un punto un poco también delicado, porque
no hay tampoco estudios certeros de vive tantos años, no. Luego es un animal que vive en unas condiciones en las que yo lo voy cada 6 meses desparasitando, lo voy, come 3 veces al día, que un animal salvaje, no, igual un animal salvaje come 1 vez al día o 2, o luego viene un temporal durante 3 días y no puede comer, y luego viene un día y come una barbaridad. Entonces, en teoría, tendría que vivir más que si fuera un animal salvaje, pero no... O sea, piensa quedarse acá con el animal. Pero yo calculo que puede perfectamente vivir, no sé, 20 años, ¿no? Uh-huh. Bien. Más o menos. ¿Y se queda acá entonces, Gala, y ustedes se quedan acá prestando este servicio a la Armada? Bueno, de momento, este servicio, esto es un proyecto, repito, es un proyecto civil que pasa por encima mío y pasa por encima de Gala, y que es un proyecto civil en el que se va a montar aquí en Uruguay el primer centro civil de adiestramiento con león marino para actividades de rescate marítimo en el mar, ríos y lagos. El centro de este proyecto, por la colaboración que en su principio nos ha dado la Armada, la Facultad de Veterinaria y el DINARA, a mí me gustaría hacerlo y montarlo aquí, en la Paloma, en la base naval de la Paloma. Este proyecto nos supera a mí y a Gala. Y la idea, Gala no puede hacer un trabajo de rescate para la costa de Uruguay. No, Gala es un... Esto es un principio. Ahora ya tenemos una segunda leona de 6 meses que nos cedió el DINARA, que hemos dado de igual, hemos dado el biberón y ahora ya está en el proceso de comer pescado, y en cuestión de 1 mes o 2 la idea es empezar ya a entrenarla para que siga los pasos de Gala, ¿no? La idea es, si queremos cubrir lo que es Uruguay, la costa de Uruguay, la idea es que hayan 4 o 5 claro, leonas marinas, y que una leona marina no tenga un entrenador como me está teniendo Gala, sino que tenga mínimo 2, para que no haya una dependencia 100% de una persona, y arrancar. Ahora nosotros estamos, ahora que hicimos la presentación el día 25 de septiembre, la idea era esa, era... Es como cuando se incuba un huevo y sale el pollito. Bueno, ahora ha salido el pollito, pero ahora hay que darle de comer, ahora hay que darle una infraestructura para que crezca, para que se desarrolle, y luego tiene que haber otro pollito para que lo acompañe, y esto tiene que crecer, esto tiene que formarse. Lo único que hemos hecho ahora, que nos ha costado 3 años y 2 años y medio de entrenamiento, que con Alice, que se llama Alice, esta segunda que tenemos ya con nosotros, seguramente estos 2 años y medio se van a reducir a 1 año y medio, como mucho, a lo mejor 2 años. Bien. Entonces, la idea es poder crecer y poder tener, porque ahora la idea en principio es poder dar un servicio de rescate marítimo más o menos entre Chuy y Maldonado, poder desplazarnos en un momento dado con la leona marina, con el transporte que tenemos, a un arroyo, a una laguna, a la costa, a 1 hora y media más o menos de distancia del centro de la base. La idea es, ahora ya que hemos enseñado, y esperemos en enero, ya poder tener la camioneta y los medios adecuados para poder hacer esos desplazamientos, y en enero ya poder mostrar y trabajar sobre casos reales, porque el 25 de septiembre lo que hicimos aquí es hacer una demostración sobre casos ficticios, ¿no? La claro, persona en el mar. Entonces, ahora lo que hemos de hacer es crecer, es conseguir una logística más compleja, mejor, y para eso hicimos la reunión, y ahora yo estoy buscando e intentando conseguir unas reuniones con el gobierno de Uruguay, con los ministerios, con la Armada, con la Facultad de Veterinaria y también con empresas privadas que quieran en algún momento sponsorizarse con nosotros y ayudarnos,
porque lo que necesitamos ahora para crecer es un apoyo financiero y un apoyo logístico un poco más complejo del que tenemos ahora, ¿no? Esa es la... Quedó claro el apoyo entonces para seguir con esto. Augusto Baranche, muchísimas gracias. De nada, vosotros. Gracias. Encantada, las órdenes. Bien, divino proyecto y divina gala. Quiero hacer una mínima aclaración. A ver, Leo. Porque en Uruguay, por algo se inventaron los nombres científicos, porque en los países los nombres cambian de los animales. En Uruguay le decimos lobo de mar a dos especies que están presentes en Cabo Polonio, en las Islas de la Coronilla, en Punta del Este, a veces en Piriápolis. Y el lobo común, lo que decimos lobo común, es la leona marina que acabamos de ver. Casi nadie le dice león marino en Uruguay, le decimos lobo común. Es lobo de mar común o leona marina, que también en España se usa más, acá se usa poco. Y la otra especie es el lobo fino o lobo de dos pelos. Es decir, son las dos especies de lobo de mar que tenemos en Uruguay. Uh-huh. Lobo común o leona marina es el mismo. Lobo fino o lobo de dos pelos es el otro. El lobo fino de dos pelos es el que él se refería que era más chico. Exacto. Uh-huh. Y el que tiene mayor habilidad para nadar, el que bueno, es ideal para ser entrenado, es el lobo común, el que llamamos lobo común, o leona marina. Y también explicó por qué se elige que sea hembra, ¿no? Tengo los nombres científicos, pero son complicados. Te digo la verdad, los pones adelante y nos cuesta la mayoría saber qué es, ¿no? Aparte no son parecidos el de una especie y el de la otra, son nombres distintos completamente. Bien, perfecto.